Y cuando parecía que Anteus ya no era una amenaza... ¿Estás bien? ¡Nadie deja vivo a Anteus! ¿Anteus? ¿Por qué nunca me topo con gigantes graciosos? ¿Qué rayos? ¡Este es Anteus el gigante! Creo que evitaremos las presentaciones. La fuerza la saca de su madre. Se supone que me interesa en su árbol genealógico. La tierra es su madre, es de donde saca su fuerza, lo renueva. No dejes que toque la tierra. Deyaneira tenía razón. Anteus no pudo revivir. ¡Qué increíble historia! ¿Así fue realmente? Así fue realmente. Debo tomar notas. Solo busco un poco de exactitud. ¿Todos los monstruos que ven están en sitios oscuros y sombríos? Sí, eso parece. Pues Hidra no lo estaba. Debió ser una de esas raras hidras adoradoras del sol. ¿Hidras adoradoras del sol? A decir verdad, no pudimos preguntarle. Tuvimos que luchar de inmediato. Saqué mi espada a mitad del camino. Ah, sí, sí, Hércules también estaba, sí. Gracias. ¡Retrocede! ¡No, Iolaus! ¡No la provoques! ¿Qué haces? ¡Cuidado! Vamos, salgamos de aquí. Esto apesta. Sí. ¿Qué fue eso? Es Anya un día después de desposarla. ¡Qué rayos! ¡Yo la usé en la antorcha! Pero los dioses se molestarán. ¡Solo tráela! ¡Sálvame! ¡Torcha, dámela! ¡Rápido! Ese fue el principio del fin para la Hidra. Fuego. ¿Puedes creerlo? Sorprendente. ¿Saben? Creo que debo escribir algo al respecto. Sí. Algo que capture las vibraciones emocionales que invaden la psique de estas criaturas. Algo que explore la fuerza existencial que los lleva a ti y a Hércules por estos retos. ¿De qué está hablando? No tengo idea. Hércules, sí, tal vez... movernos deprisa. ¿Crees que sea un monstruo? Sí, puede ser. Un momento.
¿Qué tan grande? No sé. Tal vez haga ese ruido porque golpea la cabeza contra el techo. O tiene hambre. Mire este sitio. ¿Ven algo por aquí como un monstruo? No. A eso me refiero. Ya me voy. Estarás a salvo con nosotros. Pero ustedes van por otro camino. Van hacia el monstruo. Querías una aventura, paréntesis. La tienes. La has obtenido. Pero... Estarás bien. Solo respira profundo. Respira profundo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué tan grande fue el monstruo más enorme que hayan combatido? Era grande. ¿Qué tan grande es grande? ¿Y Olaus? ¿Cuánto? Grande. Muy grande. Más grande que algo grande. Más grande que esta parte de la caverna. ¿Pelearon con un monstruo más grande que esta caverna? Créeme, no me detuve a medirlo. Sí, pero créeme, paréntesis. No creo que haya habido algo más grande que ese monstruo marino. Pero lo venciste, ¿no? Pues sí. Al final, después de que me tragó. ¿Te tragó? Pues no fue exactamente mi elección. Por desgracia, no era el único en peligro. Al menos no nos masticó. Fue espantoso resbalar por su garganta. No mejoró nada al llegar a su estómago. Por aquí. Quédate aquí. Solo deseaba podernos alejar de su digestión.